Bueno, la competencia por ley es de los entes territoriales, en este caso la Secretaría Departamental de Salud y los municipios. Lo que pasa es que la red la debe tener las EPS y obviamente nosotros aquí en Casanare tenemos es un CRUE, que es un tema departamental, ¿sí? Ellos regulan todo el tema de ambulancias. Creo que en estos días se tuvo una reunión porque hay ambulancias tanto de EPS o instituciones públicas como privadas. Lo importante acá es que exista esta red y esta organización, pues lo debe organizar pues parte del CRUE, ¿cierto? En eso creo que están. Hay dificultades debido a, creo que, unas situaciones ya de flujo de recursos, de pagos por parte de algunas EPS o de inclusive de LADRES, pero creo que esto ya lo está tramitando la Secretaría Departamental y Municipal. Nosotros como institución que presta servicios, que tiene habilitado una ambulancia, pues le hemos venido brindando apoyo a los eventos que organiza el municipio de Yopal. Hemos venido brindando teniendo una ambulancia. Siempre que nos piden, hemos dispuesto una ambulancia para cubrir los eventos. Obviamente ellos también disponen de otras ambulancias, caso tal de los organismos de socorro. ¿Sí? Cada evento debe tener su propia logística y estos documentos los exige un comité de eventos que está a cargo de los municipios. En este caso, si el evento va a ser en el municipio de Yopal, ese comité de evento que depende de la Secretaría de Gobierno, es el que autoriza. Ahí tienen presencia los organismos de socorro y todas las entidades los que autoriza si se puede o no se puede hacer los eventos. ¿En cuántas ambulancias depende ese servicio de palo actualmente? En este momento nosotros tenemos tres ambulancias.